Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Esta vez les voy a enseñar un proyecto súper, súper hermoso y maravilloso. Les voy a enseñar a hacer unos hermosos lirios del valle. Así que quédense hasta el final. Si no se han suscrito, por favor, háganlo ahora. Activen la campanita, compartan y si ya están suscritos, muchas gracias. Quédense hasta el final y vamos manos a la obra. Vamos a utilizar globos tamaño 5, 260 y 160 verde, 260 amarillo, nuestra pompa manual de 260 y nuestra pompa manual de 160. Manos a la obra. Vamos a inflar nuestro globo tamaño 5 a 3 pompazos. 1, 2, 3. Vamos a anudar. Vamos a cortar nuestro globo en 3 partes, nuestro globo amarillo. 1, 2 y 3. Aquí está. Vamos a anudar en el tope, aquí, en el cuello del globo, una parte de nuestro globo amarillo 260. Así. Y de nuestro globo 160, de igual manera lo vamos a cortar en 3 partes. 1, 2 y 3. Está. Vamos a llevar nuestro nudo hacia el otro lado, como si fuera la técnica de la manzana utilizando. Vamos a dar un pequeño retorcido y vamos a anudar con una parte de nuestro globo 160. Una vez esté asegurado, vamos a jalar. Cortar este excedente que no vamos a necesitar. Vamos a inflar nuestro globo. A 4 dedos. Nuestro globo amarillo de arriba. Vamos a hacer 3 burbujas de disco. Burbuja pellizco. Burbuja pellizco y la vamos a entrelazar en así. Esta es una burbuja, la vamos a convertir en pellizco. Así nos queda. ¿Okay? Vamos a inflar nuestro globo verde de este lado. A todo compaso con la pompa de 1.60, vamos a anudar. Ya está. Inflar nuestro globo blanco 2.60. Olvidé decirlo en el principio que también vamos a utilizar globo blanco 2.60. Con esto vamos a hacer 6 burbujas redondas. Vamos a hacer un anillo de 6 burbujas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar el excedente. Okay. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí nuestro anillo. Así nos va quedando. Vamos a poner por aquí. Vamos a inflar nuestro globo
verde 260, 1, 2, 3, 4, un paso. Okay. Cortaré. Vamos a hacer una burbuja de disco. Burbuja. Así nos queda. Vamos a contar 8 dedos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Burbuja. Pellizco. Burbuja. Pellizco. Vamos a contar 8 dedos más. Burbuja. Pellizco. Burbuja. Queda así. Queda así, ¿ok? Entonces, nuestro tope. Vamos a entrar nuestra primera flor, lirio del valle. Vamos a cortar el precedente. Así nos va quedando. Okay. La vamos a poner por un ladito para continuar haciendo nuestras otras flores. 1, 2, 3. Trepo un paso, anudamos de nuevo, amarramos el tope, un globo amarillo, pedacito, un excedente, cortamos un globo 260, lo cortamos en 3 partes, anudamos bien, así nos queda. Vamos a llevar eso hacia atrás. Vamos a dar una vueltita. Y vamos a anudar con nuestro pedacito de 1.60 verde. Okay. Está bien. Cortamos aquí. Y vamos a proceder. Anclar. 4 dedos, anudamos, una burbuja, pellizco, otra burbuja, pellizco. Así, y este excedente. Algo así. Vamos a hacer otro anillo de 6 dedos. Seis bolitas, perdón. 1, 2, redondita. 3. 5 y 6. Anudamos. Cortamos. Entramos aquí. Y llenamos nuestro globo 1.60 verde, que es para el tallito. Sí. Y entramos aquí. Okay.
3, 4, 5 y 6. Cortamos y anudamos. Unimos. Cortamos de nuevo. Llegamos al otro lado. Y adherimos a nuestro tallo. Le quise acercar más la cámara. Espero le haya gustado este video. Así como más cerca la cámara, porque ya me lo han pedido. Vamos a terminar nuestro hermoso ramo. Así han quedado nuestro lirio del valle. Miren qué belleza. Vamos a acomodar con un lacito. Lo vamos a amarrar así. Y lo vamos a amarrar. Vamos a hacerle un lacito.
estamos. Este pellizco de atrás lo voy a utilizar con este excedente y lo voy a unir aquí atrás. Y va a quedar adherido el lazo a nuestro tallo. Okay. Espero le haya gustado este hermoso proyecto. No se olviden en suscribirse, comentar, activar la campanita, compartir. Espero que le haya requete gustado. Real Creaciones Boston, Joana Pimentel con ustedes. Hasta el próximo video. Bye.